Queridos hermanos, desde la ciudad de Asís, en Italia, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Sagrado Llamado. Asís se encuentra en la provincia de Perugia, que forma parte de la región de Umbría, conocida como el corazón verde de Italia. En esta región, dominada por colinas y montañas, más o menos 300 años antes de Cristo, en las terrazas del monte Subasio, surgió Asís, una pequeña ciudad en la cual hoy viven alrededor de 6.000 personas. Esta hermosa y pequeña ciudad dio al mundo una nueva y renovadora luz para la vida espiritual, ya que fue la cuna de un gran hombre que desde hace más de 800 años conmueve y convierte los corazones con su amor y devoción. Es difícil describir lo que las laderas del monte Subasio despiertan e inspiran a los peregrinos que se aproximan. En ellas se descubren muchos tiempos en un solo tiempo. Su geografía, su clima, su naturaleza, su flora y su fauna, así como la ciudad amurallada, con sus callejuelas y construcciones, parecen contar a los peregrinos los luminosos pasajes del santo de los animales y de los pobres, que alcanzó el infinito en los límites de la renuncia. San Francisco de Asís despierta admiración y en su profunda y alegre mirada nos pregunta: ¿por qué no vivir el Evangelio de verdad? No solo al pie de la letra, sino también a los pies de Cristo. Su impulso renovador trajo un nuevo auxilio a la vida religiosa de su época y de todas las que le han sucedido. Fue el agua que dio nueva vida a la religiosidad occidental, perdida y degradada por la ambición y el orgullo. Francisco vivió el Evangelio sin restricciones y su vida fue totalmente evangélica, espontánea, sencilla y alegre, impulsando a la humanidad a vivir la paz y la fraternidad. En el año 1182, en esta pequeñísima ciudad, en el seno de una emergente familia burguesa, nació a quien conocemos como San Francisco de Asís. De familia rica, el pequeño Francesco tenía un futuro próspero. En su juventud vivió en deleites y placeres. Era también muy piadoso y cada vez que la necesidad tocaba su puerta, ofrecía lo que podía. Sin embargo, un día algo sucedió, algo que lo hizo cambiar profundamente. Abandonó el mundo que amaba para elegir un modo de vida tan extremo que sus amigos y familiares lo creyeron loco y perdido. Es importante recordar que Francisco nació en plena Edad Media, época oscura de Europa y especialmente de Italia. En esos años había guerras, luchas de poder. Las cruzadas intentaban recuperar el control cristiano sobre Tierra Santa. Los emperadores disputaban con los papas. Los feudos combatían entre sí para incrementar su dominación. En el sistema social y económico reinante, los nobles y el clero eran los estratos privilegiados que dominaban el resto de la sociedad. La vida era corta y la enfermedad y la muerte asediaban constantemente. Grandes expectativas tenían los padres de Francesco. Se preveía que al pasar su juventud, él heredaría el negocio familiar. No muy lejos de Asís, a 30 kilómetros de distancia, se encuentra la ciudad de Perugia. En la época de Francesco, ambas ciudades vivían una rivalidad irreductible y el odio entre sí las llevó a la guerra varias veces.
En el año 1202, una nueva pugna se libró entre ambas y Asís sufrió una gran derrota. Y con ella, Francesco, quien buscaba la honra y la gloria de la guerra, fue capturado y encarcelado en una prisión inmunda y casi sin luz. Allí contrajo malaria y estuvo por mucho tiempo enfermo. Esta experiencia en prisión lo llevó a replantear toda su vida y a iniciar una conversión interior. Un paulatino pero definitivo cambio en donde se apartó de las superficialidades y comenzó la búsqueda de lo más importante, amar. Su renuncia al mundo se hizo insondable no solo en su exterior, con su familia y sus amigos, sino también en su interior, a todo lo que creía, pensaba, sentía y era, dando espacio para que algo totalmente nuevo surgiera dentro de él. En esa época y hasta el final de su vida, Francisco tuvo muchas experiencias místicas que definieron su destino. Una de ellas es la que ocurrió en una pequeña iglesia semidestruida en San Damián, experiencia que daría sentido a toda su vida sin que él lo pudiera comprender de inmediato. Frente al crucifijo, escuchó la voz de Cristo que le dijo: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves, está toda en ruinas. A partir do momento em que Francisco começa o seu caminho de conversão, chega ao Papa Inocêncio III, que aprova a continuidade de sua obra. Muitas almas sentiram-se chamadas para acompanhar e compartilhar dos ideais de fraternidade, serviço, pobreza por ele expressados. Iniciando-se o que no futuro seria o grande movimento franciscano. A fundação da Ordem dos Frades Menores amparou a vida religiosa masculina, enquanto que a Segunda Ordem, também fundada por São Francisco, junto a Santa Clara, a das Irmãs Clarissas, amparou a vida religiosa regular feminina. Além dessas duas ordens, surgiu uma terceira ordem secular que amparou todos os leigos que sentiam o chamado divino de viver a vocação franciscana. É muito interessante, pois a vida, obra e espiritualidade de São Francisco de Assis nos recorda de forma muito clara a vida, obra e espiritualidade dos antigos essênios, da época de Jesus. O Santo dos Pobres, na tentativa de difundir o amor e a pacificação dos corações, viajou para o Egito. E, em seu encontro com o sultão do Egito, Al-Kamil, deixou semeada as sementes da paz, que, um ano depois, dariam seus frutos quando voltasse ao Oriente Médio. Este jovem de Assis dava atenção não somente para a família humana, mas incluía a toda a criação de Deus. Assim, conta as biografias que ele podia falar com os animais e que eles gostavam de sua presença e também o obedeciam. Assim também acontecia com os elementos como o irmão Sol e a irmã Lua. A irmã Água, o irmão Fogo
e o irmão Vento. Carregou com a cruz de um mundo em treva e, para tornar mais completo e profundo seu serviço ao Criador, 2 anos antes de morrer, recebeu os sinais da paixão de Jesus nas mãos, nos pés e no lado. Durante sua trajetória, ocorreram inumeráveis milagres dos mais diversos que auxiliaram as almas e manifestaram a presença divina de Cristo em seu interior. Acerquémonos agora à Madonna Puberta. A pobreza de Francisco era a pobreza de Jesus. Mientras el absoluto amor de Cristo en la pobreza lo inspiraba, el Evangelio lo guiaba. Encontraréis un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, los pobres, porque el reino de Dios está en vosotros. Llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Para Francisco, vivir la pobreza y ser fiel a ella era un estado de vacío permanente, de despojamiento interior de todo, donde Dios y su creación se expresaban libremente. Para él, la humildad, la obediencia, la simplicidad y la castidad son hermanas inseparables, o mejor aún, formas diferentes de pobreza. Cuando intentó guiar a los hermanos que le seguían, Francisco les dijo lo siguiente: cuando sea necesario, vayan por limosna y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo omnipotente, puso su faz como roca durísima y no se avergonzó, y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos. Vivan la pobreza porque Jesús se hizo pobre por nosotros en este mundo. Para Francisco, la Madonna Pobertà era el camino de la perfección, la prenda y arras de las riquezas eternas. San Francisco asumió ser pobre entre los más pobres, vivió la ley del sacrificio y transmitió este impulso para todas las almas de la humanidad. Mediante su renuncia a la propiedad y a la falta de austeridad que vivía el mundo y por medio de su ardua experiencia de vida, ayudó a equilibrar un mundo que vivía de la conquista y de la apropiación indebida de la dignidad de los seres. Fue un precursor de la nueva era de Cristo, un embajador de la unidad por medio de la pobreza espiritual y de la simplicidad en la comunión con Cristo. Su ejemplo nos muestra que quienes han sido ricos de espíritu se volvieron hacia Cristo pobres de espíritu, en igualdad a sus hermanos, a través de la entrega de todo. Hacerse pobre es liberarse de las ataduras materiales y de aquellos aspectos interiores que están regidos por nuestra personalidad y nuestro ego. Esos aspectos interiores deben trabajarse con paciencia y humildad, para que así, por medio de este camino, lleguemos a estar desnudos delante de Dios y de nuestros hermanos. Francisco comprendió que el camino para una entrega absoluta,
conducida por un amor superior, se trilla cuando permitimos que nuestra alma muera a las imperfecciones que la mantienen presa a la vida material. No exercício de pobreza, estareis imitando o menino pastor de Belém e podereis reconhecer, nessa aliança com a pobreza, a liberdade material. Não temais o despojamento de pesos e pertences. Sabei que nesse exercício estareis unindo-vos ainda mais comigo. Que o pensamento ou os sentimentos resistentes à transformação se inclinem aos pés do Mestre Cósmico. Toda mudança aperfeiçoa em honestidade a confiança em meu coração. Para que a unidade e a comunhão com o Espírito Único fossem mais verdadeiras, Francisco tentou transmitir a importância da simplicidade para que seus irmãos encontrassem nela o Deus vivo e resplandecente. Tentou construir neles as bases da fraternidade como porta de entrada de um novo tempo de paz, tempo que conduz à redenção. Ainda aguardo que os que estão entregados verdadeiramente a mim se rendam ao meu amor arrebatador, para que assim meus raios desçam sobre todas as almas. Aspiro a ver todos os consagrados em um sincero espírito de pobreza, para que esta aliada e irmã do amor lhes permita descobrir a simplicidade no maior, a sabedoria no menor e a abundância na entrega de dar e dar, sem nada receber. Esperamos a todos no próximo programa do Sagrado Chamado, para deixar que o Santo de Assis nos ajude a conhecer e a não temer a sua casta esposa pobreza e a santa humildade. Até o próximo programa. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tu sono le lodi, la gloria e l'onore, et ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si confano, e nessun uomo è degno di Te. Laudato sia, mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è velo e raggiante, con grande splendore, di te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, o mio Signore, per sora luna e le stelle, in cielo le hai formate, limpide, vele e preziose. Laudato sì, o mio Signore, per frate vento e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno, ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, o mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, o mio Signore, per frate fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, velo, forte e giocondo. Laudato sì, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, o mio Signore, per quelle che perdonano per amore Tuo,
e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te saranno incoronati. Laudato sì, o mio Signore, per nostra sola morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate e benedite il Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.